Hoy te traigo 6 cosas que no debes hacer con un microblading de cejas recién hecho. Acabas de hacerte el microblading, no estás pensando en hacerte las cejas y no sabes cómo cuidártelo para que se cure perfecto. Aquí te doy 6 cosas que no debes hacer durante el proceso de curación y te explicaré el porqué. Soy Catalina Montañez y en este canal doy consejos para personas que quieren aprender más del tema. Suscríbete al canal para que no pierdas ninguno de mis videos dándole a la campanita. Durante 2 o 3 semanas después de hacerte el microblading, debes evitar estas 6 cosas. Número 1. Evita sumergirte en piscinas, en el mar, bañera, tina, jacuzzi o tomar duchas muy largas. Recuerda que tienes una herida abierta en la que pueden entrar bacterias y suciedad del entorno y estos cuerpos de agua son tratados generalmente con químicos que pueden hacer que la piel micropigmentada tenga mala reacción a estos. Además, son lugares donde se sumergen muchas personas que pueden tener una infección o una enfermedad de la piel. Por eso no es para nada recomendable que con la piel expuesta entres a una sopa de bacterias como puede ser una piscina pública. Por otro lado, la piel sumergida en agua por mucho tiempo afecta el proceso de la curación de la piel, al igual que podría pasar si te metes en una tina o al mar o a una bañera. Sabes que si llevas mucho tiempo se te empieza a poner la pielecita toda arrugada, pues eso no es bueno si tienes un tatuaje o una micropigmentación recién hecha. Si acudes a un sauna o si te tomas una ducha muy muy larga, recuerda que el tatuaje debe permanecer seco. Después de humedecerlo, tienes que limpiarlo. Mantener tus cejas sumergidas en agua por mucho tiempo no te va a ayudar a que cicatrice bien. Y por último, el agua del mar, aunque no tenga químicos, que tiene una piscina, la sal y la arena pueden quedarte pegadas en la piel y eso haría que la zona se irritara. Entonces, lo ideal es que durante las siguientes 2 semanas sean duchas cortas, donde el agua corra y que no sea muy caliente, que no te llegue tampoco directo el chorro a la cara. Mantener la zona siempre limpia después de que se moje, hay que rápidamente limpiarla, secarla y en caso de ser necesario, pues poner una crema de curación. Número 2. Evita exponerte al sol. No es que tengas que encerrarte en una cueva y no puedas salir de ahí hasta que la piel se cure, o sea, no tienes que convertirte en vampiro, pero puedes seguir tu vida con normalidad y no broncearte ni exponerte al sol por tiempo prolongado. El sol es el enemigo número 1 de la micropigmentación, ya que oxida la tinta y hace que las cejas pierdan intensidad y cambien de color. ¿Una exageración? Pues no. Piensen ustedes en una silla o en un comedor o una mesa que está en una terraza, se decolora, cambia de color con el tiempo. Es verde oscura al principio de verano y en diciembre ya está de color verde clarito horrible. Pues lo mismo pasa con todo lo que se afecta por los rayos solares, incluyendo nuestra piel y el pigmento dentro de la piel. Esta es la foto de McElligott. Este camionero estuvo durante 28 años conduciendo su camión y nunca usó protector solar. Entonces vemos cómo el lado que quedaba en la ventanilla envejeció de esta manera por culpa del sol. Entonces, si vas por la calle caminando y hace mucho sol, pues lo ideal es que busques la sombra o que uses unas gafas oscuras grandes. Pero si tienes planeado ir a una piscina, pues lo mejor es que cambies de planes o por lo menos que te quedes debajo de la sombrilla con unas gafas y protegiendo siempre que no te vaya a entrar arena o salitre en la cara, sobre todo en las cejitas, que es lo que estamos tratando de proteger. Además, recuerda que el calor sobre una herida es una pésima idea, duele y se irrita. El sol después de 10 minutos en tu piel empezará a causar este mismo efecto. 3. Actividad física. Incluye irse de fiesta y bailar también. Lo siento, bueno, tampoco es como que no tienes que pedir tus vacaciones para cuidar de tus cejas durante estos días, pero sí debes tener en cuenta que la piel tiene que estar descansada en los primeros días, sobre todo que puede estar roja e inflamada. No es bueno someter al cuerpo a una actividad física fuerte donde la zona pueda golpearse o rozarse con objetos u otras personas. Yo recomiendo evitarlo al menos unos 3 días. Después de esto, puedes ir a entrenar una rutina de intensidad, puedes ir a hacer deporte, puedes ir a hacer cosas de contacto, lucha libre, no sé, disfrazarte y todo lo que se te ocurra. Eso sí, si tu actividad de deporte es natación, pues ahí sí hay que esperar por lo menos 10 días.
Importante sí que después de esta actividad laves y seques la zona para evitar algún tipo de infección. 4. No quitarte las costras o pellejitos. Es normal, a la semana o a los 10 días, empiezas a notar que se forman como unos pellejitos de piel levantados, como cuando te quemas en el sol y escamas la piel, que se ve la piel muerta como unas caspitas. Es similar a esto y es muy tentador arrancárselo, pero no lo hagas. Lo que tienes que hacer es usar un cepillito de estos de pestañas y limpiarte con eso para que no se vea desagradable, porque a veces se ve un poquito blanquito, se ve como, uy, caspa, como dermatitis. Pero lo limpias un poquitito y no tendrías ningún problema. 5. No tocarlo o que otros lo toquen. Es entendible que hayas hecho las cejas y quieras que todo el mundo te vea y estás súper feliz y mostrándolas, pero no dejes que te las toquen sin tener las manos limpias, desinfectadas, hidrogel, recién lavaditas con agua y jabón. Lo mismo tú, yo sé que le dan a uno ganas de hacerse así como, qué bien que me veo, y está uno constantemente tocándose. Siempre ideal que tengas las manos limpias. Si quieres, cómprate un hidrogel y lo tienes siempre en el bolso para que tengas las manos limpias antes de tocarte. Y sobre todo también si te vas a poner una cremita de regenerante, pues siempre tienen que ir limpias esas manos. Número 6. No te puedes maquillar durante 7 días. Importantísimo. Es primordial que lo sepas. Puede darte, o sea, el maquillaje es un foco de infecciones. Entonces puedes hacer, si te pones maquillaje en una herida abierta, pues se puede infectar. Entonces está prohibidísimo hasta que la piel esté cerrada. Suele ser entre 5 y 7 días después que lo puedes ver, que ya la piel está cerrada y que puedes realmente empezar a maquillar. Espero haber sido de ayuda, por supuesto, díganme de dónde me están viendo, déjenme los mensajitos, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que YouTube les avise de los nuevos videos que hago.